La Panamericana. Buenos días, buenas tardes para otros. Queríamos agradecer a todos por participar de este webinar. El webinar de hoy es sobre la rotación de la KSK de la zona raíz y para eso vamos a tener a Carlos Martínez y a Hugo Salgado, quienes van a estar contestando una serie de preguntas que hemos armado. Os voy a contar primero un poco cómo va a ser la logística para que, bueno, pues para que podamos aprovechar al máximo el tiempo. La idea es que tenemos un chat donde todo el mundo va a poder participar. Entonces, bueno, animamos a todos aquellos que tengan preguntas que las vayan escribiendo ahí a lo largo de la sesión y al final de las preguntas que nosotros tenemos preparadas, vamos a dar un espacio para contestar esas preguntas. Luego también, como hemos podido compartir ahí en el chat, tenemos una página dentro de la página web de la CNIC, en la parte de capacitaciones, van a poder encontrar las presentaciones que se van a hacer hoy y la sesión grabada del webinar de hoy. Lo digo para todos aquellos que, bueno, que quieran volver a escuchar alguna de las preguntas que se contesten hoy, que van a quedar reflejadas en la página de la CNIC. Así que nada, bueno, dada esa información, vamos a comenzar con el webinar.
Como todos saben, por primera vez en la historia comenzó la rotación de las claves criptográficas de la llamada zona raíz de Internet. El proceso, que llevará a cabo un año, se ha iniciado ya el 11 de julio con la publicación de la nueva clave de las extensiones de seguridad del sistema de nombres de dominio DNSSEC, generada en octubre del año pasado. Está previsto que el proceso de rotación de las claves culmine en agosto del año que viene, 2018, con la supresión de la antigua clave del equipamiento de las instalaciones de ICANN dedicadas a las administraciones de claves. Para eso, todos los operadores de Internet deberán haber sustituido la contraseña antigua por la nueva. Para ello, bueno, tenemos a Carlos Martínez, que es el gerente de tecnología de la CNIC, y Hugo Salgado, del grupo de trabajo de DNS de la CNOC, quienes estarán contestando una serie de preguntas sobre este proceso. Y bueno, para ello vamos a iniciar con un pequeño vídeo de ICANN que cuenta brevemente todo este proceso. Ahí les comparto. De la clave para la firma de la llave de la zona raíz KSK. Todo el mundo sabe que cambiar la contraseña regularmente constituye una práctica de seguridad importante para cualquier usuario de Internet. El sistema de nombres de dominio de Internet hace algo similar. El sistema de seguridad del DNS se conoce como extensiones de seguridad del sistema de nombres de dominio o DNSSEC. Funciona mediante la autentificación de la integridad de la información dentro del DNS. La Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet planea traspasar o cambiar la clave criptográfica superior utilizada en el protocolo DNSSEC. Esta clave se conoce comúnmente como clave para la firma de la llave de la zona raíz o KSK. El cambio de la clave implica la generación de un nuevo par de claves criptográficas y la distribución del nuevo componente público a los resolutores de validación del DNSSEC. Una vez generada la nueva clave, los operadores de ciertos tipos de infraestructura de DNS, conocidos como servidores de nombres recursivos, tendrán que tomar medidas. Estos operadores incluyen a los proveedores de servicios de Internet y redes corporativas medianas y grandes que han habilitado la validación del DNSSEC en sus servidores de nombres recursivos. Tendrán que actualizar la configuración de sus servidores con la nueva clave. Luego de que los servidores se actualizan con la nueva clave, cuando un usuario intenta visitar un sitio web, el servidor de nombres recursivo utiliza la nueva KSK para validar la información del DNS correspondiente al sitio web. ¿Por qué es necesario prepararse? Actualmente, 750 millones de personas están utilizando resolutores de validación de DNSSEC que podrían verse afectados por este traspaso de la KSK. Si los resolutores de validación no tienen la clave nueva cuando se realice el traspaso de KSK, los usuarios finales que dependen de dichos resolutores no podrán tener acceso a Internet. Si ha habilitado la validación de DNSSEC, debe actualizar sus sistemas con la nueva KSK para garantizar que los usuarios de Internet puedan acceder a Internet sin interrupción o inconvenientes. Si no utiliza DNSSEC, su sistema no se verá afectado por el traspaso. Sin embargo, lo alentamos a considerar la implementación del DNSSEC, ya que es una parte importante para prevenir el secuestro de nombres de dominio. ¿Qué necesita hacer? Si su software admite actualizaciones automáticas de los anclajes de confianza al DNSSEC, RFC 5011, la KSK de la zona raíz se actualizará automáticamente en el momento adecuado. No es necesario llevar a cabo ninguna acción adicional. Si su software no admite actualizaciones automáticas de los anclajes de confianza del DNSSEC, RFC 5011, o no está configurado para utilizarlo, debe actualizar manualmente el anclaje de confianza del software. La nueva KSK de la zona raíz está disponible en el sitio web mostrado en pantalla. Sus sistemas se pueden actualizar en cualquier momento con anterioridad al traspaso. La ICANN ofrece un banco de pruebas que puede utilizar para verificar si sus sistemas pueden actualizar con éxito un anclaje de confianza mediante el protocolo de actualización automatizada.
Si desea obtener más información sobre el uso de banco de pruebas de la ICANN, visite el sitio web mostrado en pantalla. La fecha más importante en el proceso de traspaso de la KSK. El traspaso de la KSK de la raíz se llevará a cabo el 11 de octubre de 2017. Esta es la fecha en la que la nueva KSK se utilizará para firmar por primera vez. Debe configurar todos los resolutores de validación de DNSSEC con la KSK de la zona raíz para esta fecha. Conozca más sobre este importante proceso. Visite el sitio web mostrado en pantalla. Envíe un correo electrónico a la dirección mostrada en pantalla con la línea de asunto Traspaso KSK. Sea parte del debate en Twitter utilizando la etiqueta KROLL. Damos continuación a toda la parte de pregunta-respuesta, como les había comentado. Insisto, por favor, en que todas las preguntas que les vaya surgiendo, más allá de que las vayamos contestando sobre la marcha, las vayan escribiendo para que no quede ninguna duda sin responder y bueno, poder aprovechar al máximo el webinar. Para eso vamos a invitar a Carlos Martínez y a Hugo Salgado a que nos contesten alguna de las preguntas. Vamos a comenzar con Carlos. Carlos. Hola, María. ¿Nos puedes, dado que va a pasar todo el tema este de la rotación de Carlos, ¿podrías contar cómo es la firma de la zona raíz? Muchas gracias, María. Sí, yo voy a dar un poco de información de contexto para que todos sepamos de lo que estamos hablando y podamos poner el tema de la rotación de la clave KSK en la proporción y en la importancia que tiene. Supongo que todos los que están conectados ya han visto dibujos como este hasta el hartazgo. El DNS es un árbol en el cual tenemos los dominios que conocemos, como la CNICnet, o el NIF.cl, el .ui, el .com, colgados de un elemento único que es esa raíz de DNS. Esa raíz de DNS es, un archivo, básicamente una zona de DNS, o un archivo, un conjunto de registros, que contiene la información necesaria para que los servidores de DNS puedan identificar, puedan alcanzar, las zonas que están en el segundo nivel. Entonces, a guisa de ejemplo, si yo quisiera resolver, por ejemplo, la dirección IP versión 6 de el nombre www.lacnic.net, tendría que, si no conozco, no tengo ninguna otra información, empezar haciéndole esa pregunta a la raíz, dado que la raíz es la única zona de DNS que todos los servidores saben cómo alcanzar. Todos los servidores del mundo saben cómo alcanzar la zona raíz. ¿Por qué? Porque la tienen configurada, tienen la información de cómo alcanzarla configurada de manera estática como parte de su configuración. Es interesante recordar esto porque va a tener que ver en cómo se implementa la zona, la validación de la zona raíz. Entonces, para resolver esa pregunta, ¿cuál es la dirección IP versión 6 de www.lacnic.net? Empiezo preguntándole a la raíz, ¿cuál es la dirección IP versión 6 de www.lacnic.net? La raíz no sabe eso. ¿Pero qué sabe? Sabe dónde encontrar a .net. Entonces lo que me va a devolver es una respuesta diciéndome, yo no lo sé, pero deberías preguntarle a estos servidores, que son los servidores de .net. Le voy a repetir, ahí en el paso 2, la misma pregunta. ¿Cuál es la dirección IP versión 6 de www.lacnic.net? A los servidores de .net. Que en realidad tampoco saben la respuesta a lo que les estoy preguntando, sino que me van a decir que le vaya a preguntar a LACNIC. Por tercera vez, en el paso 3, voy a repetir la pregunta, ¿cuál es la dirección IP versión 6 de www.lacnic.net? A los servidores de LACNIC, que sí finalmente me van a saber responder. Lo importante de recordar de esto es que todas las consultas de DNS que hacemos dependen en algún momento de una consulta a la zona raíz de DNS. Por eso la zona raíz de DNS tiene este aspecto clave y crítico
en lo que es la estabilidad y la seguridad de Internet. ¿Por qué firmamos la zona raíz? Ustedes saben que desde hace ya bastante tiempo se sabe que el DNS sin firmas adolece de algunas potenciales vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por adversarios que estén intentando robar información o redirigir tráfico en Internet, por lo cual es necesario o se recomienda incluir firmas en las zonas de DNS. Ahora, para que las firmas tengan sentido, necesitamos tener lo que se conoce como una cadena de confianza completa. Es decir, de nada serviría que yo tenga la zona LACNIC firmada si la .NET no está firmada y si la raíz no está firmada. Como les decía en el slide anterior, como todas las consultas de DNS dependen en algún punto de una consulta a la zona raíz, la firma de la zona raíz entonces es, de alguna manera, la raíz de la confianza en el árbol de DNS. De esta manera, por eso que le llamamos, o sea, se utiliza la palabra ancla de confianza o anclaje de confianza, como escucharon en el video hace unos minutos. Por eso la KSK, KSK es una sigla que viene de Key Signing Key, o sea, la clave que firma las claves, es el elemento criptográfico más importante de todo el sistema de DNS. De la misma manera que los servidores tienen configurado estáticamente cómo llegar a la zona raíz, también tienen configurado estáticamente, como un parámetro de configuración, cuál es la KSK de la zona raíz. ¿Por qué? Porque si bien las KSKs de otras zonas se pueden obtener del mismo DNS, la de la zona raíz no se puede obtener del mismo DNS. Hay que obtenerla por mecanismos, lo que se conoce, fuera de banda, ya que... haciendo una analogía un poco llevada de los pelos, la zona raíz no tiene padre. Entonces no tengo a quién más preguntarle. Cuando voy construyendo la cadena de confianza de una zona cualquiera de DNS, puedo irle siempre haciendo preguntas al padre, a la zona que está inmediatamente por encima, para conseguir mayor información. La zona raíz no tengo más a dónde ir, por lo cual esos parámetros se tienen que configurar fuera de banda. La gestión de la zona raíz... con esto quiero decir el agregado de nuevos registros, la modificación de los registros existentes y eventualmente el borrado o la remoción de registros, es una de las funciones de IANA. Hay una página que la pueden ver ahí, en la cual ustedes pueden de hecho consultar la zona de raíz y consultar o leer acerca de qué implica todo lo que es la gestión de la zona raíz. ¿Cómo se firma la zona raíz? Acá es interesante recordar algunas cosas. La zona raíz existe desde hace muchos años, desde hace varias décadas, de hecho. Sin embargo, la zona raíz se firmó por primera vez en junio del año 2010. Desde ese momento, ha habido únicamente una clave KSK. No ha habido otras, no hay claves anteriores. Esta KSK, de hecho en el resto de la presentación le voy a llamar la KSK 2010, a diferencia de la nueva, la cual vamos a llamar KSK 2017, y es importante tener en cuenta que la KSK 2010 ha estado visible continuamente en Internet desde el año 2010, o sea, lleva 7 años expuesta de alguna manera visible, y no hubo otra antes, o sea, no hay historia anterior de la que debamos preocuparnos. ¿Por qué es interesante nombrar el tiempo que lleva la clave visible? Porque como dice también en el video que vieron hace unos minutos, el grado de exposición que tiene una clave aumenta la posibilidad de que un adversario pudiera eventualmente hacer un ataque de fuerza bruta y obtener la clave privada a partir de la pública. Por eso es que se estima que es necesario cambiar periódicamente las claves. Este año entonces se está poniendo en producción una nueva KSK, la que vamos a llamar KSK 2017, y la clave o el concepto de rotación viene porque ahora sí, en 2017, hay una historia previa, que es la KSK 2010, y la rotación, ¿qué es lo que nos debe garantizar? Es una cadena de operaciones sobre la zona raíz, de publicación de registros, de firma con una clave, de firma con otra clave, de tal manera que la transición de la KSK 2010 a la KSK 2017 se pueda realizar sin afectación de servicio. Fíjense que no digo transparentemente, y esto es intencional, porque en algún momento
vamos a tener que hacer cosas, y eso va a ser un poco, de hecho es la idea de este webinar, ilustrar el hecho de que quizás tengamos que hacer cosas nosotros como operadores, pero sí vamos a poder hacerlo para que no haya afectación de servicio a nuestros usuarios. Que esas cosas que vamos a tener que hacer va a depender muchísimo, y es difícil hacer recetas generales acá, va a depender muchísimo de cuál es el estado de nuestra red y cuál es nuestra función en el DNS, y de hecho qué tamaño estamos hablando de nuestra red. Quizás solamente sea revisar una configuración y decir está todo bien, es el caso, si estamos, el caso ideal de donde estamos usando servidores nuevos, no tenemos problemas de fragmentación, etcétera, etcétera. O quizás tengamos que ir a una 2016. Como decíamos, la KSK es crítica para la seguridad del DNS. ¿Qué características tiene que tener el proceso de firma para que, en definitiva, la comunidad o los usuarios de Internet confíen en las firmas que se generan en DNSSEC? Por un lado, necesitamos tener una custodia adecuada de la clave desde el punto de vista físico y lógico. Físico, digamos, del hecho de que la clave no se pierda por un problema eléctrico, no se pierda por un desastre natural. Lógico en el sentido de que esté protegida adecuadamente sobre ataques en Internet. Y, por otra parte, por mejor que sea ese proceso de custodia, es necesario contar con un involucramiento de la comunidad, de manera que todo ese proceso sea lo más transparente posible, porque, digámoslo así, no solo hay que hacer, sino hay que parecer también. Si bien toda el punto de la custodia puede estar perfecto, es necesario que la comunidad lo vea y así lo sienta para que el uso del DNSSEC tenga la garantía que tiene que tener. Como le decía, desde el punto de vista de custodia, necesitamos seguridad lógica, existe seguridad lógica desde el punto de vista criptográfico, desde el punto de vista de la seguridad de los sistemas que se utilizan. Hay muchas consideraciones de seguridad física, la clave y los sistemas están alojados en sitios que tienen guardias de seguridad, jaulas para el alojamiento de equipos, hay diversidad de lugares físicos donde se alojan las claves y los sistemas. Y en el aspecto de transparencia hay un involucramiento muy importante de la comunidad, en particular a través de un rol dentro de la ceremonia de firma, que son los TCR, los Trusted Community Representatives, que son representantes seleccionados de la comunidad de Internet en el mundo, que asisten a las ceremonias y de alguna manera damos fe de que las ceremonias se realizan de acuerdo a los estándares necesarios. Las ceremonias se guionan, es decir, los pasos que se deben seguir para la generación de las llaves y de la generación de las firmas están en una especie de guión de película, que tienen básicamente es un documento con una gran cantidad de pasos, y a su vez se hace uso de software y de scripts, y todos estos materiales están disponibles públicamente. Ahí les puse la URL donde pueden ir a chequear esos materiales, incluso están las imágenes ISO del sistema operativo que se corre para ejecutar estas cosas. Hay de las ceremonias pasadas, existen archivos de video en el cual están filmadas todas las ceremonias, que los pueden ver. Se los recomiendo si tienen problemas de insomnio, que son largas y aburridas, pero es por lo menos mirar una parte puede ser interesante. Puse algunas fotos de alguna de las ceremonias. Esa foto está tomada desde adentro de la jaula donde se guardan los equipos hacia donde están los quienes administran la ceremonia y quienes tienen algún rol en ella. Acá ven a los administradores de la ceremonia y ven una fotografía de una hoja de guión. Esas bolsas que están ahí se llaman tamper evident bags. Son bolsas resistentes a las alteraciones, digamos, donde se guardan los distintos materiales, por ejemplo, las smart cards que operan los dispositivos donde está la clave. Fíjense que esto se firma, se tiene el número de serie, todo eso se está también documentado en los archivos que están disponibles públicamente. La idea es que esto sea lo más auditable posible.
Entonces, bueno, en esta parte, acá yo cerraría mi primera pregunta, María. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a seguir con otras preguntas. Para ello, vamos a invitar a Hugo Salgado, como comenté antes, del grupo de trabajo de DNS de la CNOC. Hugo, ¿nos escuchas? Sí, acá estoy. Todo bien. Bueno, Hugo, ¿nos podrías contar por qué es importante rotar la KSK? Sí, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy Hugo Salgado de NIC Chile, los que administramos el .cl, pero también pertenezco al grupo de DNS de LACNOG y junto a ellos preparamos unos documentos que están publicados en el sitio web de LACNOG, al cual los invito a también visitar. Están bastante orientados a los operadores, entonces vienen preguntas bastante simples y directas y respuestas directas de qué significa este cambio de la KSK. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿por qué es importante hacerlo? Bueno, porque criptográficamente cualquier llave necesita irse rotando con cierta regularidad. Hasta el momento no hay ningún indicio de que el tipo de llave que se está utilizando en la raíz tenga algún problema ni que tenga algún ataque en el futuro cercano. Pero sin embargo siempre se consideró de que era un tema de higiene hacer esta rotación. En un principio se pensó que iba a ser cada 5 años, pero se decidió, ahora ya estamos pasados los 7 años, pero es un momento importante hacerlo ahora. El protocolo de NSSEC permite y fue diseñado desde un comienzo para hacer que estas rotaciones fueran de una forma automática. El problema es que, como bien decía Carlos, nunca se ha probado en la raíz. Entonces, por eso es la preocupación la idea de este webinar de estar alerta, porque podría haber algunos detalles, se prevén quizás algunas pequeñas interrupciones, entonces es muy importante que estemos todos alerta y saber bien dónde mirar y qué hacer. Bueno, más adelante hay otras preguntas donde se va a responder cuál podría ser el impacto del usuario final, pero ahora quería enfocarme básicamente en cuál es la importancia de hacerlo. Bueno, la llave, como decía, tiene una RCA de 2048 bits que da la suficiente protección para mantenerse por un tiempo más. Por eso mismo la rotación que se va a hacer ahora va a mantener el mismo algoritmo de encriptado y para esperar que dure 5 años más. Este ejercicio que estamos haciendo ahora es muy importante para ver la robustez de todo el protocolo de NSSEC y además estar preparados por si en un futuro ocurriera en realidad algún ataque. En estas cosas de criptografía uno nunca sabe si pudiera aparecer en un futuro algún nuevo ataque que haga inválida la llave y si ocurriera ese caso debiéramos estar preparados para hacer una rotación mucho más rápida y automática. Entonces, por eso es muy importante hacerlo ahora controlado y estar bien alerta. Bueno, muchas gracias, Hugo. Otra pregunta que sería para ti también, ¿qué tipos de problemas podrían ocurrir durante este proceso? Ah, ok, perfecto. Sí. Básicamente hay dos problemas que un operador debiera tener en cuenta. El primero es lo de la que la llave de la raíz, que es la que mencionó Carlos, que es esta que viene configurada dentro del servidor recursivo, va a cambiar. Y lo más importante es que la antigua va a dejar de firmar. Entonces, hay un cierto momento en que la consulta a la raíz va a venir firmada con una llave distinta a la que estaba ahora. Entonces, un servidor recursivo, un validador que no esté al tanto, va a creer que esto es un ataque y debiera dejar de validar, o sea, de dar respuesta. Entonces, ese por una parte es un problema que pudiera atacar a los resolvedores que están validando con DNSSEC. El segundo
es mucho más genérico porque no necesariamente afecta a los servidores que estén validando. También puede ser un recursivo que no esté usando DNSSEC y tiene que ver con el hecho de que para hacer esta rotación es necesario durante un tiempo ingresar la nueva llave y firmarla, además, lo cual ocasiona que el paquete de respuesta de la raíz crezca más de lo que existe en estos momentos. Entonces, pudiera ocurrir de que ciertos servidores recursivos no sean capaces de recibir esta respuesta más grande y puedan quedar también fuera de la raíz. Sin embargo, estos dos casos, bueno, cuando recién se firmó el año 2010, también existía este miedo de que una respuesta más grande pudiera ocasionar cortes, pero fue bastante estable, todo esto se monitoreó en su momento y hubo ciertos casos aislados que se corrigieron rápidamente. Por suerte el DNS es bastante robusto, entonces si ocurre que un paquete es demasiado grande, lo que ocurre es que un servidor recursivo cambia a TCP en vez de usar UDP, que es el protocolo estándar y de base. Y por TCP no habría problemas con el tamaño de las llaves. Entonces, quizás pudiéramos tener algunas demoras en resolución de ciertos servidores recursivos, pero el DNS es lo suficientemente robusto para que recuperarse. Eso básicamente son las dos cosas. Para el tema de la validación, o sea, la gente que está validando, es suficiente con que mantengan sus servidores actualizados. Todas las últimas versiones, desde hace, me atrevo a decir, 5 años atrás de los servidores recursivos, vienen con soporte para hacer la rotación en forma automática. No necesita ningún operador tocar nada. Ellos solo se van a dar cuenta de que hay una llave nueva y van a actualizar. Sin embargo, si hay servidores recursivos muy antiguos y algunos que no permiten hacer este cambio automático, es importante que los operadores estén mirando y quizás puedan tener que a mano cambiar la llave de la raíz. Los invito a revisar el sitio del ACNUC, ahí está directamente los enlaces para los servidores recursivos más conocidos y las instrucciones de cómo revisar que esté todo bien y además hacer los cambios manuales en caso que no esté funcionando. Quería, no sé si se puede mostrar las fechas las fechas estimadas de esta rotación, ahí un poco más abajo. A mediados de julio ya comenzó esto en forma visible. En estos momentos ya la nueva llave está publicada en la raíz del DNS. Si ustedes hacen una consulta por el DNS aquí en la raíz, debieran verla. Pero aún sigue firmando la antigua. Entonces los validadores en estos momentos no se han dado cuenta. La fecha más importante ahí debiera ser el día 11 de octubre. Me parece que es cuando ya pasa a firmar la nueva llave y la llave antigua ya no firma. Es el momento más crítico para la gente que valida, porque en ese momento es donde ya es demasiado tarde si es que el resolvedor no obtuvo la nueva llave. El otro punto importante que ocurre antes, que es el más cercano, el 19 de septiembre, donde hay un aumento de tamaño producto de un rollover de la ZSK, que también ocurre al mismo tiempo. Y para esa fecha, el 19 de septiembre, uno pudiera esperar de que pudiera haber problemas en caso de que un resolvedor no sea capaz de recibir llaves muy grandes. Esas son las fechas más críticas. Y bueno, es muy importante, como les decía, mantenernos atentos. A una cosa que quería indicar también es que la gente de ICANN preparó un plan muy detallado de cada paso. Y además ellos mantienen un monitoreo bastante exhaustivo de Internet en forma global. Entonces hay planes también de que si esto pudiera ocasionar problemas a una escala importante, hay planes para volver atrás incluso, o sea, volver a firmar con la llave antigua. Ahora todo esto depende de la escala de problemas y que se va a estar monitoreando. Entonces es muy importante si ustedes ven algo durante estas fechas,
conversarla, quizás la lista de LACNO o con la gente de ICANN, y de tal forma de hacer visibles los posibles problemas y ver si se puede tomar alguna decisión más global. Bueno, muchas gracias, Hugo. Ahora vamos a seguir preguntando otra pregunta más para Carlos, que sería más sobre las expectativas, ¿no? ¿Qué expectativas hay de cómo se dará el proceso? Gracias, María. Voy a compartir unos slides más. Gracias, Mayri. Bueno, mientras Carlos está compartiendo la presentación, quiero seguir recordándoles a todos, dado que tampoco tenemos mucho tiempo, por favor, ya he visto que hay alguna consulta. Si tienen preguntas sobre cualquier consulta que tengan, que a lo mejor no consideren relevante, que pregúntenla, si nos da tiempo la contestamos, y si no, bueno, pues la podemos mandar por correo. Pero les animamos a todos a que escriban en el chat. Muchas gracias. Gracias, María. Quisiera retomar donde dejó Hugo en el tema de los hitos observables que tienen que ver con la rotación de la clave. Algunas de las cosas ya verán que ya ocurrieron, en particular la creación de la KSK 2017, ocurrió de hecho el 27 de octubre del 2016, y como comentaba Hugo, la publicación en banda, o sea, la visibilidad en el propio DNS de la clave nueva, ocurrió el 11 de julio de 2017. O sea, si ustedes hacen una consulta a la raíz por el registro DNS Key, deberían ya ver la clave nueva. De hecho, si hacen una consulta por el DNS Key, deberían ver dos claves con los flags en 257, que son los que indican las KSK. Una va a ser la KSK anterior y el otro es la KSK nueva. La fecha crítica, como comentaba Hugo, es el 11 de octubre del 2017, en el cual la zona raíz va a estar empezando a firmarse con la clave nueva. Ese es el punto donde todos los que operamos DNS recursivos deberíamos tener en nuestros servidores, ya sea producto de una operación manual o producto de una actualización automática, la KSK nueva configurada en nuestros servidores. El 11 de enero, ahí ocurriría la revocación, y en una fecha que va a estar allá, como comentó María, al principio, cerca de agosto del año que viene, seguramente, va a ocurrir la eliminación definitiva de la clave anterior. Todo ese tiempo en el medio entre la revocación y la remoción es de, como comentaba Hugo, donde existe la posibilidad, eventualmente, si hubieran problemas a una escala, creo yo, difícil de imaginar, yo realmente creo que no va a pasar nada, existiría la posibilidad de volver a utilizar la clave vieja. En el momento que la clave se borra de los sistemas, ya no sería posible volverla a utilizar. Es decir, ahí ya estamos comprometidos a utilizar la clave nueva para siempre. Entonces, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué deberíamos hacer como operadores de servicio de DNS? Fundamentalmente, y acá no estoy diciendo nada muy novedoso, debemos estar preparados y atentos. Es decir, sabemos que esto va a ocurrir, sabemos que puede tener impacto, incluso si no estoy haciendo validación de DNSSEC. Y debo tener en cuenta algunas cosas. En particular, por ejemplo, necesitaría, por ejemplo, revisar nuestra red, qué tipo de servidores de DNS tengo, qué tipo de software, qué versiones de DNS tengo. Una observación interesante que se ha hecho es que los servidores de DNS vienen en muchos sabores y muchas formas actualmente. Uno es es la forma tradicional de tener servidores de DNS instalados en sistemas operativos tipo Linux y utilizados por muchos clientes, pero por ejemplo, muchas veces los módems de fibra óptica o los módems ADSL también tienen software de DNS recursivo que es utilizado a pequeña escala por los usuarios de un servicio hogareño, por ejemplo.
Es interesante tener esto en cuenta porque pueden haber, digamos, software de DNS puede existir en más de una forma y en más de un lugar. Monitorear. Necesito ver qué es lo que está pasando en mi red para poder tomar acciones de ser necesario. Y tener un plan, sabiendo que esto va a ocurrir eventualmente para hacer cosas que sea necesario hacer en mi red. Hay mucha información disponible, acá tienen algunos recursos, hay más, de hecho me faltó incluir la URL en el web de LACNO que mostró recién Hugo, cuando publiquemos los slides lo voy a agregar. Es importante saber si mis servidores DNS recursivos están validando DNSSEC o no. Parecería trivial saber esto, pero en realidad no está de más irse a fijar. Alguien puede haberlo habilitado sin querer, eventualmente puede venir alguna distribución que lo habilite por defecto, porque en realidad hay pocos elementos para no hacerlo al día de hoy. Por lo cual es posible que algunos proveedores de sistemas operativos o gente que configura servers asuma que esto se tiene que hacer por defecto. En el caso de tener contactos con proveedores, es importante tener esos puntos de contacto por si hiciera falta obtener ayuda en el caso, por ejemplo, de que parte de la gestión o del mantenimiento de mi red esté con proveedores externos. Hay un par de listas de correo que son interesantes de estar atentos. Una es específica de la rotación de la clave y la otra es en general de anuncios sobre el DNSSEC en la zona raíz. No son recursos disponibles en el web de ICANN. El tema del tamaño de la KSK es interesante de tener en cuenta, dado que ese es digamos, si estoy haciendo validación de DNSSEC, es uno de los puntos donde puede esto eventualmente llegar a lastimar. Hay un par de recursos en internet que están disponibles para que todos eventualmente hagan la prueba, si así lo gustaran. Hay un web que es, la URL es keysizetest.verisignlabs.com, en la cual ustedes simplemente se conectan ahí con un navegador y van a ver un resultado como este. Este es el resultado ideal, digamos, en el cual los cuatro tests, esos que están ahí, están en verde. Fíjense que el ítem 5 es un test que intencionalmente falla para ver que no están viendo una cosa, digamos, simplemente que no tienen algo que le están pintando todo de verde, sin importar el resultado. Ahí les describí un poco los casos de test en cada uno. Este es interesante porque, a ver, por más que la forma en que ustedes están obteniendo la información del DNS no sea óptima, como decía Hugo, el DNS es muy resiliente en el sentido de que si falla su consulta por UDP va a reintentar sobre TCP, la consulta sobre TCP no es óptima en el sentido que le involucra mayor carga a los servidores, etc. Pero eventualmente es una consulta que termina de manera exitosa. Este test que están viendo aquí no les indica, no les dice, por ejemplo, si la consulta se está haciendo sobre TCP o sobre UDP. Pero sí les indica, si ustedes vieran alguno de esos tests en rojo, de los primeros cuatro, ahí tendrían un tema que definitivamente deberían prestarle atención. Con el comando DIG, como está ahí, en el cual pueden ver, por ejemplo, si hay efectivamente un reintento sobre TCP. Fíjense, el primer caso dice truncated, retry in TCP mode, y el segundo caso lo logra hacer exitosamente sobre UDP. La consulta que tienen que hacer es la que está en la primera línea, el DIG, bla, 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 a un nombre que se llama rs.dns-org.net, preguntando por un registro TXT. ¿Qué cosas deberíamos monitorear o qué cosas podemos monitorear? Asumo de que la mayor parte de ustedes tienen archivos de log de sus servidores de DNS, y los que no deberían darle una mirada al tema del login en DNS para obtener la información, para obtener información sobre lo que está pasando, sobre esto y sobre otras cosas también. Traten de ver si tienen mensajes que eventualmente mencionen fallas de DNSSEC. Esto podría indicar que tienen problemas en las claves. Eventualmente si tienen monitoreo en la red, por ejemplo con NetFlow o herramientas similares, fíjense qué cantidad de paquetes fragmentados están teniendo. Ahí podría haber un tema con las respuestas de DNS grandes.
y en la configuración de los propios DNS recursivos, chequear que estemos utilizando los trastancos correspondientes, o sea, las claves correspondientes. Ahí es un chequeo, digamos, de mínima, que es chequear en el propio servidor, hacer una consulta localhost, si están funcionando correctamente. Algunas buenas prácticas de monitoreo, esto no es nada nuevo ni nada particularmente novedoso, generar un exceso de alertas es malo, o sea, no se logueen toda la información disponible. Si uno genera un exceso de alertas, termina ignorando las cosas y no teniendo información útil. Y recuerden, como vieron ya en el web de VeriSign, el silencio no es sinónimo de que está todo acá. Hay que tener en cuenta de que hay que dar información explícita o tener información explícita sobre las fallas también. Entonces, concretamente, ¿qué es lo más importante que debo prestar la atención en las próximas semanas? Tengan en cuenta que si ustedes no operan servidores DNS, incluso si no hacen validación de DNSSEC, incluso si no la hacen, podrían llegar a ver algunos efectos relacionados con el aumento del tamaño de las respuestas, en particular con los temas de fragmentación. O sea, podrían, por ejemplo, tener un aumento de las consultas sobre TCP. En el caso de que sí hagan validación, tienen que estar seguros de que van a estar utilizando las claves nuevas en el momento correspondiente, concretamente a partir del 11 de octubre. Acá hay dos maneras de llegar a este punto. Uno es, si ustedes están utilizando un servidor de DNS relativamente reciente, en particular tendrían que buscar en la documentación que soporte algo llamado RFC 5011. Si ustedes tienen, ya les digo, un software que soporte RFC 5011, ahí deberían mayormente no tener que hacer nada. Es decir, deberían solamente verificar de que el servidor efectivamente pudo hacer la rotación de la clave y bajarse la clave nueva y empezar a utilizar la clave nueva. En el caso de algún software en particular, el caso de Bind, si bien las versiones recientes, y de hecho ya no tan recientes, soportan RFC 5011, dependiendo de cómo ustedes tengan configurada la validación de DNS, él podría no usar RFC 5011 y quedarse esperando por una rotación manual. Acá hay que ir a verificar la configuración para estar seguro que tienen las líneas de configuración adecuadas que habilitan el uso de RFC 5011. En el caso de no utilizar la forma de actualización automática, ahí lo que tenemos es que realizar una actualización de claves manuales, es decir, al día de hoy el servidor de ustedes DNS, si está haciendo validación de DNSSEC, tiene configurado, de alguna manera, en un archivo o en la configuración mismo, la clave, la KSK, que está utilizando hoy. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es configurarle la nueva. Ese proceso obviamente es muy dependiente del tipo de software que estén utilizando. ICANN ha puesto a disposición de la comunidad un script en Python que de alguna manera está disponible en esa URL y que intenta ayudarles a generar archivos de configuración con la clave nueva, al menos para las soluciones de DNS más comunes. Obviamente no para todas porque hay una variedad bien amplia, pero por lo menos para las más comunes. Bueno, y con eso terminaría esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a dar a continuación. Estoy esperando a un amigo y vamos a comer. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Vamos a dar a continuación a un pequeño espacio para algunas preguntas que ya nos han hecho por chat. En primer lugar, pregunta Gaby Gijón, que esta sería para ti, Carlos. Si la KSK no se cambia desde 2010, ¿por qué cada año hay una ceremonia? Es una muy buena pregunta. En la ceremonia se hacen varias cosas, no solamente generar o utilizar KSKs nuevas. En la firma de las, digamos, si no es obligatorio, en general una buena práctica que se utiliza en DNSSEC es la utilización de unas claves desdobladas. Es decir, se utiliza una clave que se llama KSK y una clave que la mencionaba Hugo también, que es la ZSK. ¿Cuál es la idea de esto? Si ustedes cambian de tal manera, tal como se construyen las cadenas de confianza en DNS, si ustedes cambian la clave,
Si ustedes tienen una zona clave y cambian la clave, también tienen que hacer un cambio en la zona, padre, digamos, en la zona que está inmediatamente por arriba. ¿Por qué es eso? Porque cuando ustedes firman una zona con una clave, tienen que instalar en la zona padre un hash de la clave para poder verificar que la clave que se está utilizando es la clave que se debe utilizar. De esa manera, por eso se llama cadena de confianza, porque se construye en etapas. Yo verifico las firmas de mi zona, después verifico las firmas de la zona padre y así hasta la raíz. Las zonas, las claves ZSK, la idea es que firman toda la zona, mientras que las KSK solamente firman a las otras claves. De esta manera, ustedes pueden... estoy tratando de no entrar demasiado en detalle, pero digamos, de esta manera ustedes pueden instalar en la zona padre solamente la KSK o el hash de la KSK y generar la mayor parte de las firmas en la zona de ustedes con la ZSK. De esa manera ustedes pueden cambiar la ZSK todas las veces que quieran sin molestar al padre de alguna forma, haciendo mucho más dinámica la posibilidad de esos cambios de claves. Entonces, lo de las dos ceremonias por año, en realidad la mayor parte de las veces, no es para generar KSKs, si bien por tema histórico le llamamos ceremonias KSK, sino que se generan una serie de ZSKs, se pregeneran una cierta cantidad de ZSKs para durar, que tienen que durar un lapso de 3 meses, y durante esos 3 meses, las ZSKs sí se rotan, creo que se rotan cada 15 días, ahí que Hugo capaz me puede ayudar si se acuerda mejor, entiendo que se rotan cada 2 semanas las KSKs, las ZSKs, y por eso es que se hacen en realidad no 2 ceremonias, se hacen 4 ceremonias al año, ya que se hacen 2 en cada data center. Hay 2 data centers, uno en la costa este y uno en la costa oeste de Estados Unidos, y se hacen 2 en cada uno, por lo cual son 4 ceremonias al año. En cada una de esas 4 ceremonias se pregeneran la cantidad de ZSKs necesarias para cubrir el lapso de tiempo que va entre una ceremonia y la siguiente. Cuando comenzó, digamos, cuando comenzó todo este proceso en 2010, en las primeras ceremonias sí se generó la primera KSK y sí se generaron las primeras, los primeros materiales vinculados a la primera KSK. Después, en el resto de las ceremonias, hasta el día de hoy, lo que se ha hecho es usar la KSK que estaba pregenerada para generar las ZSKs. Ahora, en las últimas ceremonias, hemos estado trabajando en la generación de la KSK nueva y en la generación de las ZSKs compatibles con todo este esquema. Pero esa fue una linda pregunta, gracias. Otra pregunta que tiene Israel Novelo, dice, ¿es correcto pensar que aunque en este momento mi institución no use DNSSEC, pero otros proveedores de servicios sí, y estos proveedores tengan problemas con DNSSEC, yo tengo algún problema? No sé si... ¿Hubo? Sí. ¿Hubo? Sí, yo lo puedo ver. Existen arquitecturas un poco más complejas donde mi propio resolver puede depender de otro para obtener sus respuestas, que son estos encadenamientos de resolvers, y puede que alguno en el camino se esté validando y no obtenga su llave, la llave nueva, y tenga problemas, entonces puede ser que me afecte a mí. Ahora, por lo general, creo que la mayor parte de las instituciones uno usa resolvers que se llaman full validadores o recursivos, que ellos hacen toda la consulta en la raíz, y en ese caso no me afectaría, si es que, no sé, si es que Google o mi proveedor de ISP tiene algún problema con DNSSEC. Entonces, depende más bien de cómo se hace la validación, o sea, la recursividad. Espero que quede un poco más claro. Gracias, Hugo. Sí, bueno, no sé. Hay otra pregunta de Israel también, que dice, yo estoy interesado en usar DNSSEC. ¿Ya podría contar con la nueva llave para implementarla o hasta el 11 de octubre? Lo tomo yo también. La llave nueva ya está. Está en el DNS, o sea, haciendo una consulta por DIG o alguna herramienta de consulta DNS. Además, está publicada en el sitio web de Ayana. Voy a enviar luego por el chat la dirección exacta, que es el lugar oficial donde uno debiera consultar la llave raíz. También está
está también el script este en Python que mostró Carlos. Hay diversos métodos de obtener la llave actual, o sea, la llave nueva. Sin embargo, esta llave nueva aún no está firmando. Quizás yo podría recomendar de que esperar hasta después de octubre, cuando esté firmando la nueva llave, para empezar a validar. Porque en ese caso uno evita todos estos pequeños problemas que pudiera haber durante estos meses. Y a partir de octubre ya sabemos que tenemos por lo menos 5 años en que la llave no va a cambiar. Entonces quizás podría recomendar eso. Muchas gracias, Hugo. A ver, otra pregunta de Gaby Gijón que dice, ¿qué requisitos debe cumplir una persona para hacer TCR? La tomo yo. Los requisitos están en el web de ICANN. Yo voy a repetir los más relevantes de memoria. Y en realidad, creo que se resumen en ser básicamente una persona de confianza de la comunidad. Una de las cosas que se piden es referencias personales. Obviamente no tener antecedentes y algunas otras cosas que surgen de chequeos de background. Y sobre todo tener interés y contar con la posibilidad de dedicarle el tiempo a las ceremonias. Pero básicamente es eso, no es un rol particularmente técnico, o sea, si bien obviamente para poder entender lo que está pasando es importante tener un cierto background técnico, tampoco es un requisito estricto, es decir, no hay que ser un experto en criptografía, que de hecho yo no lo soy, para poder cumplir con el rol de TCR. Gracias, Carlos. Estoy viendo además que Andrés compartió también un link de la llama de los TCRs que también le puede servir a Gaby para informarse. Igualmente, bueno, digo, más allá de que lo hemos escrito por el chat, recuerdo que en el link que hemos puesto ahí de la CNIC vamos a publicar, ahora mismo no van a ver nada, pero probablemente para principios de la semana que viene tengamos la información del webinar de hoy con la grabación y con las slides que está publicando Carlos, con las actualizaciones que está comentando que va a hacer. Así que, bueno, ahí van a tener toda la información disponible. Tenemos otra pregunta de Germán, que dice, si tengo cerrado el puerto 53 por TCP, ¿es recomendable abrirlo? No sé quién... Absolutamente. Lo tomo yo, absolutamente, el puerto 53 por TCP es una exigencia del protocolo DNS. En un comienzo, o sea, siempre lo fue, pero no se utilizaba, salvo para hacer estas transferencias de zona entre primario y secundario, por lo cual hubo mucha gente, y sobre todo de la comunidad de seguridad, que decidió bloquear el puerto 53 por TCP. Pero desde hace mucho tiempo que esto ya se vio que no iba a ser... una buena práctica, cada vez más importante tenerlo abierto, y incluso IETF sacó un nuevo RFC para actualizar el estándar poniendo explícitamente el requisito de tener abierto el 53 TCP. Ya no solamente es importante para hacer las transferencias de zona como era antes, sino para todos estos casos donde un servidor no es capaz de recibir una respuesta por UDP, por el tamaño, un tamaño que cada vez está creciendo más por DNSSEC, y también porque cada vez a la gente se le ocurre más poner más cosas dentro del DNS. Entonces es muy importante que el TCP 53 siempre se deje abierto. Muchas gracias, Hugo. Bueno, vemos que ya por ahora no hay ninguna otra consulta. Y les queremos recordar a todos que tienen el mail de comunicación comunicaciones@lanic.net, por si queda alguna pregunta que ahora mismo no se les ocurra, no les parezca relevante, y bueno, quieran mandar un correo. Y bueno, nada, agradecerles a todos por participar, y bueno, darles las gracias a Hugo por haber participado del webinar y haber podido contestar estas preguntas. Les animamos a todos a que sigan todos los webinars que publicamos en la página web y en las redes sociales, y bueno, esperamos poder verles en otra actividad. Gracias a todos. Gracias, María. Gracias, Hugo. Hasta luego. Gracias. Gracias al LACNIC. Hugo, gracias. Hasta luego.